Mi canto está conmigo, no tengo soledad. Silvio Rodríguez. Fuimos tan una sola piel que me llegaron a doler tus heridas. Fuimos tan una sola forma que no me reconozco en el espejo. Tu risa y la mía se acoplaron tanto que a falta de la tuya nadie pudo entendernos. Y yo, que tanto gocé sobre tu lecho, ya no encuentro disfrute en el deseo, porque tanto y tanto y tan y tanto no lo puedo inventar sino en tu cuerpo. Así dice uno de los poemas de nuestra invitada de hoy, Lucy Cristina Chao, de Panamá. Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Andrés. Un gusto estar con ustedes. Bueno, les cuento que Lucy Cristina Chao nació en Panamá en 1971. Entre sus publicaciones individuales está el poemario La Casa Rota, el poema Indigentes, La Virgen de la Cueva, Premio Ricardo Miró 2008 en la sección Poesía y Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño en el 2006. Desde 1993 pertenece al colectivo de escritores José Martí. Es además intérprete inglés, español y cantó como solista y coros en el disco Vida de Perros de la agrupación panameña Trópico de Cáncer, así como en sus últimas presentaciones en Panamá. Respecto a la poesía, nos dice, habrá que difundir la poesía, difundir su líquido amniótico y la savia que de ella emerge para retornar a la palabra. Habrá que devolver la poesía a los parques, a las plazas, a lo cotidiano. Habrá que implantarla en la academia como una base para extender todo conocimiento. Habrá que humanizar con ella todo cuanto existe, de modo que en ella la tierra se pronuncie libre y primigenia. Ayer estábamos hablando con Hugo Jamioy y nos decía que en su pueblo, en el pueblo en el Kamsá, la poesía estaba en el lenguaje de ellos estaba impregnado. Aquí, sin embargo, parece que nos está diciendo que nuestro mundo está falto de poesía, que hay que llevar poesía a todos los lugares. ¿Es así? Sí, cuando yo empecé a estudiar el posgrado en docencia superior, estudiamos, digamos, la academia, donde había nacido la academia. Y a mí me dio un poquito de tristeza, pero lo entendí, que a partir de la creación de la academia con Platón, ya el maestro, que era también un poeta, no podía enseñar integralmente sobre la vida. Los alumnos de los filósofos caminaban con ellos, andaban mirando las estrellas, la vida de la ciudad. Y cuando ingresamos en la academia, cuando se separan las ciencias y las especialidades, se pierde poesía, se pierde la mirada poética a la vida. Entonces, entendí en ese momento por qué nos costaba tanto enseñar y nos costaba tanto aprender. Porque la mayoría de las cosas que nos enseñan en la academia no tienen vinculación con nuestra vida. Y por eso, cuando escribí eso, pensaba en una sociedad que integre la poesía y que integre la vida, porque la poesía es esa integración de la vida, la palabra y lo que aprendemos de ella. ¿Y qué tipo de integración sería esa? ¿Una integración estética? ¿Sería una integración en la mirada? ¿Una integración incluso en nuestra ética, en nuestra manera de comportarnos en el mundo? Sí, las tres. Yo creo que debe haber una integración estética en la vida. Hay, digamos, que personas que viven la vida como si fuese algo demasiado práctico. Y es como si se prohibieran la belleza. La integración ética también de todos los aspectos de la vida, la integración de la ética en los aspectos de la vida,
súper necesaria. La vinculación de la palabra, del contenido, del concepto, de todo lo que vivimos, de la cultura, que es realmente lo que hacemos los escritores, los poetas, los artistas. Nosotros siempre estamos dando, digamos, reporte de la vida diaria. Los mejores embajadores, los mejores integradores de pueblos son los artistas. Eso, a eso es lo que yo me refiero. Entonces, hay que hacer que sea integral, que hay que volver a que la gente, hoy día que estamos encerrados en casa, entendemos el arte como una necesidad. Hemos vivido, hemos subsistido psicológicamente y físicamente por la compañía que nos ha dado el arte. Bueno, aquí en Colombia ya vamos a completar unos 4 meses de cuarentena obligatoria, se ha relajado, ahora parece que se está endureciendo nuevamente. ¿Tú crees que los poetas en particular, los artistas en general, estábamos bien preparados para este tipo de encierro? ¿Somos más vulnerables? No, no lo digo solamente en los términos económicos, que todos sabemos que pueden ser sectores muy, muy precarizados, pero entonces nosotros sí podíamos aguantar este encierro. Afortunadamente se estaba dando ese cambio. Ya con la entrada de las redes sociales, se perdió la hegemonía de las editoriales. Se perdió la hegemonía de quienes hacíamos eventos culturales, poéticos. Y cualquiera hoy día puede transmitir en vivo como lo estamos haciendo nosotros y tiene sus seguidores. Hay incluso poetas de Twitter. Hay gente que se relaciona desde la creación artística a través de las plataformas. Ahora, el poeta, la poeta está más preparada por estar acostumbrados un poco a la introspección. Más, digamos, podría ser que estuviéramos más preparados para vivir una especie de encerramiento físico, ¿no? Y tenemos muchos más recursos. O sea, yo digo, aquí en mi casa se va el internet, se va la luz y yo sigo porque tengo esos recursos que me ha dado la poesía, sobre todo, ¿no? Entonces, la literatura en general y el arte. ¿Y cómo explicar entonces esa suerte de contradicción? Que una cosa es llevar la poesía a todos los espacios de la vida y que, sin embargo, los creadores sean grandes solitarios. Son como esos soñadores que se retiran en privado a su habitación a dormir y que se convierten como en todo el universo. El creador es igual. No recuerdo quién era el que decía precisamente eso. Perdón que te interrumpí. Me emocioné porque me acordé de un poema de Joaquín Sabines que se llama El Peatón. Cuando yo escuché ese poema, yo dije, claro, es que eso somos. O sea, somos poetas que transitamos, o sea, somos personas que escribimos. El señor que vende las verduras, el guardia de seguridad, la señora, la profesora y tal, ellos no saben, ni tienen por qué saber, ni les interesa si yo escribo poesía. Yo para ellos soy otro peatón más. Entonces uno, digamos, circula como poeta, circula por la vida de los demás como alguien parte de una sociedad. Y lo que tenemos que tener, digamos, claro es que nosotros dibujamos esta realidad y la transmitimos de vuelta. ¿Sí? Y cuando nosotros, digamos, podemos participar tipo en festivales, como lo que estamos haciendo ahora de participar entre hermanos poetas, estamos transmitiendo. Yo ahorita mismo estoy transmitiendo Panamá a través de mis palabras. ¿Tú crees que puede haber una definición acerca de esta compañera que nos ha correspondido en suerte durante este encierro? Ya nos tirabas algunas luces, ya nos decías, bueno, la poesía es la vida, nos estabas hablando de la transmisión, nos estabas diciendo que un país se muestra y se lleva en las palabras. Al fin y al cabo, ¿qué es la poesía entonces? ¿A qué has dedicado
toda tu vida. Es un arte, es una de las bellas artes, y como arte es expresión de la vida. Entonces, a mí digamos que lo que me pasaba desde pequeña y no lo sabía era que la manera de la estética de la vida me parecía insuficiente. Y por eso la trasladé a las palabras. Por eso la metáfora para mí, digamos, como una de las herramientas de la poesía para describir la vida, me parece, cuando descubrí la metáfora en la universidad, la descubrí estudiando Shakespeare, me pareció un alivio a la vida que a ratos me parece terrible. Convertirla en metáfora, darle color, darle énfasis a la estética, me parecía una posibilidad excelente, me parecía una posibilidad que calmaba, digamos, mi tristeza, mis angustias, me hacía mucho más feliz. Entonces, aprender a trabajar con la poesía para mí fue decir, ya. Es como el cine también, ¿no? Todas las artes. Pero en el cine podemos estetizar incluso lo terrible. Bueno, y entonces, ¿cuál es ese límite en el que uno dice, a pesar de que la poesía me ayuda a subsistir o me ayuda a enfrentar una realidad que puede ser dura, cuál es ese límite en el que la poesía no se convierte solamente en entretenimiento, solamente en una máscara para encubrir toda esa realidad que queda? Porque si algo tiene uno claro es que, a pesar de las metáforas, a pesar de la belleza, incluso es capaz de engendrar vida, el mundo todavía sigue con sus cosas pues tan terribles. Digamos que comporta mucha ética, como visto como esa manera de ver la realidad y vivir la realidad, afrontarla. Entonces, por ejemplo, cosas que aprendes es que, digamos, o sea, una poeta puede vivir una tristeza, puede vivir una decepción, puede vivir cualquier hambre, tenemos hambre, tenemos miserias, solo que las atravesamos por ese filtro de la ética, de la poética. Y entendemos la vida desde ese lugar que digamos, es como si abrieras un lente, ¿no? Abrieras un lente de una cámara y la misma realidad está ahí, la realidad está ahí, pero con el lente de la cámara puedes hacer ciertos movimientos y puedes ajustar para poder ver mejor lo que está ocurriendo. Que con los ojos normales uno no ve a tantos metros de distancia o no ve ciertos colores porque te encandila el sol. Y digamos que con ese lente de la cámara vas a trabajar y vas a poder ver la realidad y vas a poder aumentar y ver qué pasa en ese particular espacio de la vida. Y eso te va a dar, eso nos va a dar, nos ha dado a quienes nos gusta la poesía, nos llevamos a través de la poesía, nos ha dado una fortaleza en la mirada. Eso. Bueno, y además esa metáfora sobre las cámaras en realidad no hacen, no alcanzan a cerrar como el concepto de la poesía, porque aun que la función de la cámara sea precisamente alcanzar como otras distancias, la verdad es que cada uno de los artistas tiene un ángulo que es peculiar, incluso cada uno de los lentes le da cierta mirada, es decir, a pesar de que el artista esté llamado a mirar a las cosas como a fondo, a mirarlas de mucho más de cerca, en realidad lo mira desde muchísimas perspectivas. Bueno, yo te voy a contar qué es lo que se está diciendo hasta ahora. Nos están llegando saludos. Marta Tobón, buenas noches para todos. Hola, Marta. Mónica González, buenas noches. Susana Guirodo, buenas noches. A Carlos Alberto también. Juan José de Medellín, buenas noches a este encuentro que nos oxigena el alma.
después del asfixiante uso del tapabocas. Daniel Montoya, felicidades a la poesía panameña. Carlos Alberto de nuevo nos dice: poesía, entretejen palabras el mensaje de la vida, la existencia de lo bello y el clamor del corazón. Gloria Londoño nos dice: el poeta nunca será un simple peatón, es un ser nimbado con un halo de luz. Y Ángela María Mapura nos dice: qué bonito mirar y descubrir la cotidianidad, elementos que ayudan a hacer catarsis. Gracias por hablar con el corazón. Ese concepto de catarsis, ¿te simpatiza esa palabra? Sí, yo creo que sobre todo cuando empecé a escribir poesía, digamos, mis primeros versos fueron tal vez catarsis, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que los maestros te llevan por ese camino, ¿no? Y uno sabe que tiene que sacar muchas palabras de adentro. Uno sabe que tiene que trabajar mucho. Entonces, bueno, esa catarsis no es el poema que sale, es tal vez después el trabajo es el poema que sale, ¿no? Pero la catarsis te ayuda a como a poner en orden todo lo que tenías dentro, todo lo que estaba mirando esos ojos, ese cerebro de uno, y lo tira ahí. Esa catarsis es imprescindible. Después, mirar eso que salió de esa catarsis y transformarlo en un poema es un acto de trabajo, es un acto de trabajo en la belleza, de trabajo en la ética nuevamente, de trabajo también mirando a un otro que tal vez no lo ves cuando estás en el trabajo de escribir, pero que te imaginas a ese otro que te lee. Muchos de los que escribimos poesía también estamos convencidos de que el trabajo es necesario, de que la primera impresión no es suficiente para sacar del poema o de la experiencia todo lo que podría ofrecernos. Y sin embargo, hay muchos otros que defienden es precisamente lo contrario. Es decir, entre menos uno intervenga, por ejemplo, entre menos uno le pusiera algo de la ética, entre menos uno quisiera sacar las consecuencias del poema como que respira. Es como si en lugar de nosotros hablar, dejáramos que algo hablara a través de nosotros. ¿Has meditado en algún momento cuál es esa frontera o cuál es ese punto medio en el que uno dice: estoy metiendo demasiado la mano en el poema o estoy dejando que el poema hable por sí mismo, respire? El poema usa el lenguaje, y desde que se usa el lenguaje, uno debe admitir también las falencias que tiene el uso del lenguaje. Nosotros no aprendemos a usar nuestro idioma hasta con mucha madurez. Cuando somos jóvenes tenemos un lenguaje mucho más limitado. Entonces, tirar nuestra limitación a la página o a la audiencia, de alguna manera es aceptar un fracaso para mí. Como decir, o sea, solo puedo decir esto y solo sale esto y hasta aquí llegué. Como cuando estás en un recital y la persona te dice: ah, que esto lo escribí hace un ratito. Entonces tú dices: pero estás seguro que todas las formas, o sea, estás seguro de que lo que tú me quieres decir en realidad está puesto ahí. O sea, no hiciste una indagación sobre lo que te salió de una. Tienes que trabajar un poquito sobre eso. Hay gente que trabaja tanto el lenguaje que llega un momento en que ya sale automático, sale solo. Y eso se trabaja también, eso fue un trabajo previo. Y ese trabajo va a hacer que un día, que a mí me ha pasado, escribes un poema que no necesita arreglo. Pero esos son, digamos, para mí fueron años, para algunas personas serán meses, o no sé, cada quien. Pero para mí fueron años aprendiendo a decir las cosas para que pudiera salir un poema tal cual. Bueno, eso es ya más de un siglo, que creo que el arte en general ya no busca solamente lo bello, sino que
A través o a partir de todas estas vanguardias artísticas, ya son otros valores, es impactar, es sorprender, es molestar incluso al espectador. Uno lee algunos de tus poemas y tienen un lenguaje fuerte, es conmovedor, llegan directamente. ¿Te has planteado, ya nos habías dicho algo acerca de la ética, pero te has planteado en términos mucho más precisos lo que la poesía hace? Sí, bueno, a mí, digamos, me encanta la generación beat de la poesía. Nos trajo un poco a eso, a soltar. Pero igual, o sea, esos poetas de la generación beat tenían, se la pasaban trabajando, se la pasaban haciendo un trabajo previo para que saliera algo como el aullido, que en su momento, viste que había una película por ahí que decía que explicaban que el aullido fue llevado a una corte. Creo que el primer poema que fue demandado en los Estados Unidos, porque era un lenguaje vulgar, un lenguaje soez y además tenía un contenido muy feo, muy duro. Cuando yo hablo de la estética, no quiero decir que el poema tiene que ser bello en términos de florecitas o de palabras lindas. Yo hablo de que esté bien entregado, que esté bien producido, que sea un trabajo artístico y no eso que decías, una simple catarsis como quien hace la lista del supermercado o quien hace una diatriba. No se trata de una diatriba. Se trata de poesía, es un código. Es un código ahí dentro de un código que es el lenguaje. Por eso nos cuesta cuando un poeta está hablándonos en vivo, que está recitando, hay veces necesitamos pausa porque el poeta está tirando a veces tanta metáfora, tanta sinécdoque, tanta cosa, literación y figuras por aquí, figuras por allá, que no alcanzamos a agarrarlas todas. Está trabajando el poeta. Y está trabajando su audiencia al escucharlo. Entonces, sí, yo creo que me gusta. Es más, tengo un poema que se llama Biografía, en el que trataba de ir por ese tema de los beats, ¿no? Tratando de llevar no solamente las cosas hacia lo hermoso de la vida, hacia lo celebrar la felicidad, ni nada, sino hablar un poco desde adentro, aunque lo de adentro no sea necesariamente agradable. Ok, Lucy, muchísimas gracias. Quisiera invitarte a que nos compartas tus poemas, por favor. Listo, voy a empezar entonces con biografía y así, bueno, me presento de otra manera. No nací del amor, sino del miedo. Mi primer arrullo fue el llanto materno. Tuve por hermanos a dos ancianos que contaban historias inventadas y a tres hermanas nacidas en vidas pasadas. Mi padre fue capitán de un barco fantasma. Sus guerras perdidas figuran en los libros de historia como cataclismos naturales. Nunca leí lo suficiente. Me dieron de alta cuando aún sangraba y cada cierto tiempo ardo en fiebres en las que perezco. He rechazado besos a riesgo de ahogarme en mi propia saliva. De todos mis hijos, solo uno lleva mi sangre inscrita en la suya. Los demás no me conocen. Deambulan como huérfanos en las calles y lloran sin consuelo esperando como único alivio, la desaparición permanente de sus caminos. Mi nombre es impronunciable, sigue los parámetros de lo oculto y tiene por fundamento virtudes aún desconocidas. Nunca he tenido prisa en confesarme. Todos los días se pueden decir mentiras. En cambio, la poesía, con ella se debe tener cuidado, porque sus besos no reconocen el miedo y una se adentra sin reparos en las aguas de la verdad.
Ahora les voy a compartir un poema que se llama Limpiador de Almas. Este poema está dedicado a un señor que limpia los vidrios. Nosotros le decimos acá los parabrisas, ¿no? Limpia los vidrios de la gente que para en los semáforos. Ciro Jackson espera que cambie la luz del semáforo. El agua con jabón está lista, pero las luces tienen otro ritmo. Los conductores no entienden, solo saben que desean avanzar. Ellos solo quieren superar una luz más. Pocos se detienen a observar la calle, su sistema respiratorio, su presión sanguínea, la fragilidad que habita en el verde, la intensa agonía del ámbar o las infinitas historias del tiempo en rojo. Ciro Jackson piensa, esta noche voy a comer algo, la gente es generosa en estos días, tienen muchas monedas y las tiran al aire. Yo cuento una moneda sobre otra, las apilo, dice, y la montaña crece. Ayer hice $11 y lloré de la risa, porque mi cuarto... Perdón, ayer hice $11 y lloré de la risa, pagué mi cuarto y me quedaron 2 pesos. Con eso no se puede comer, pero una sodita con galletas llena. Ciro Jackson camina entre los autos, calcula el momento, lanza el agua enjabonada y limpia la visión del conductor, hasta ver su rostro detrás del parabrisas y su alma sumada en el monto que piensa pagar por la limpieza. Ahora les voy a compartir un poema de un libro que se llama Mujeres Odiosas y que es una investigación que estuve haciendo sobre esta relación de las mujeres con la vida, ¿no? Que se llama El Altar. Si yo hiciera para mí un altar en una Sí, esquina de la Demonta. casa, visible, claro está, para poderlo ver desde la entrada y al cerrar la puerta, si estuviera obligada a colocarme flores, frutos frescos, vasos con agua, joyas y una que otra seña de las cosas que quiero, si yo me viera forzada por razones de culto a mantenerlo limpio, asumiendo a la vez la tarea de hacerlo, un altar envidiable, una parada obligada y que los visitantes mirasen de reojo, con cierto respeto y reverencia, ese altar endiosado conmigo en el centro. Si yo lo hiciera, me rendiría el tributo cotidiano, me pediría cosas imposibles. Si me las concediera, me daría las gracias incontables veces. Me compraría regalos, me otorgaría un diezmo, saldría a buscarme más flores, más candiles. No dejaría que nadie ignorase mi presencia, mucho menos negarme, descreerme, insinuar que no existo, dudar de mi poder, olvidarme. Si yo creyera que soy por lo menos una diosa, viviría en ese altar, pero saldría todo el tiempo a pasear entre los vivos. Este mismo libro, voy a leer un poema que se llama La Negra, que se lo escribí a mi hermana Bielka. Y bueno, aquí va. Hay una negra detrás de mis años que mueve mis caderas cuando bailo. Hay un hechizo que sucumbe a mis ojos, la magia de la isla y el continente. Me rindo con mi pelo rizado, no le doy vueltas a mis labios carnosos. Cualquier clase de tambor me pone el toque. Yo le contesto con aromas diferentes. Diosa, cumbia, zamba, mambo, no tiene nombre todo el ayé que enciende. Acá llegó mi mamá diciendo que era blanca y nadie le creyó cuando nació la negra. Y de este mismo libro también, vamos a ir al final de este libro,
que cierra todo ese ciclo de la mujer con un poema que se llama Adioses a las diosas. La presintió diosa y tuvo miedo. La descubrió rotunda, la intuyó perfecta y quiso encarcelarla bajo el tono de su voz. La sombra de su cuerpo infinito lo sumergió en el miedo, toda su fuerza poca ante el destino, yugo maldito de sus labios, perdición de mirarla, voz arrogante aun cuando tierna. Muerte a cada momento en ella, muerte con su orgullo, con su ardor de estrella. Contra su llanto, piedra. Sus hijos han de ser también su condena. Ya están en casa, odiando a sus ancestros. Ella cocina entre culpas, él mata cada instante con indiferencia. Ella acaba por negar a su origen. Él ha matado a la diosa y oculta su llanto debajo de la mesa. ¿Ustedes me avisan cuánto me queda, ¿no? Y este poema me gusta leerlo porque, digamos, es como mi declaración, mi declaración ante este tema, ¿no? Se llama migración. Panamá, por ejemplo, antes de leer el poema, dicen que el nombre de Panamá significa abundancia de árboles y de mariposa. Es el nombre indígena Panabá. Y a mucha gente se le olvida eso cuando hablan de la migración. Dice, las aves migratorias no son ilegales, porque los pájaros no pagan impuestos, ni levantan estructuras que se hipotecan o devengan salarios que se embargan. Los delfines viajan libremente por los mares hasta que el acuario de la Florida los necesita para el crecimiento de la siempre frágil industria hotelera. Los monos aulladores viven entre árboles, construyen comunidades de aullidos feroces, hasta que la industria maderera les exige que se muden y dejen su hábitat en lo profundo de la selva noble. Las palomas habitan los campanarios y los tejados, hasta que un edificio más alto les corta el vuelo cotidiano y subyacen en las plazas con semillas bondadosas y restos de agua contaminada. La gente que no sabe todas estas cosas, piensa que las aves han enloquecido, que los delfines quisieron conocer la costa y que los monos aulladores no respetan las reglas de la convivencia. Por eso, cuando emigran los pájaros, los peces y las mariposas, en mi país olvidan que la abundancia reside en la mente de quien la imagina. Este poema que voy a leer a continuación se llama Acto de Fe. Con este poema no quiero ofender a la gente que tiene alguna fe, pero sí quiero ofender a la gente que utiliza la fe para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus miserias. Acto de fe. Yo inventé un Dios. El hombre como tal me era insoportable. Lo hice eterno, omnipresente. Le hice un mito creíble, imaginable. Se lo enseñé a los hombres desde niños, allí donde es vital la fantasía. Le di un nombre que lo hiciera cercano. Dejé salir de la fe en él pequeños miedos, de manera que el hombre se sintiese castigable. Por alimento siempre le daba la idea irracional de la fe ciega. Tejí su imagen fina, lo hice a semejanza de los ciegos, así me aseguraba que en su celo no fuesen a dudar de su existencia. Yo inventé al Dios,
Pero los hombres, al entender que no necesitaban verlo, que su sola mención movía montañas, lo hicieron suyo y lo creyeron. Le dieron cultos, metáforas dogmáticas, 10 mandamientos, la culpa y el castigo, de modo que dudar fuera de herejes. Vírgenes y santos fueron sepultando a mi Dios, levantando una esfinge que cubrió la tierra con su sombra, y bajo ella falsos profetas llenaron las iglesias de pecado, de juicios finales cotidianos y monstruos que engullían parvularios, condenando al amor bajo la almohada, donde ahogada en esperma murió decapitada la inocencia. Yo inventé un Dios. Murió naciendo y fue crucificado por el goce. Sostuvo la fe con la codicia y el hombre, vestido de preclaro, me lo escupió en la cara con su esencia. Y por esa misma línea viene este poema que se llama Sentencia. No será mi generación la que deje de nombrar homosexuales en sus pesadillas, o la que toque las orillas de Marte desde sus naves rutilantes, ni serán mis hermosos amigos quienes evitarán señalar a la historia como culpable del desamor. Nosotros hemos de extinguirnos en el lenguaje muerto, arraigado al masculino plural, que todo lo contiene en su incapacidad de dar lugar y voz a la inmensidad. Más allá de estas angustias, no quedarán más que nuestros nombres como última sepultura de la memoria. ¿Para qué sirven todas estas arrogancias, obligando legislaciones inútiles en medio de un grito mudo ante el horrendo? Cada generación tiene su sepultura. Y la nuestra llega más temprano que todas, más alegre y pronta que las últimas dos, serviles a las guerras, para justificar la vileza de la explotación y la complicidad del exterminio. No quedarán sino las preguntas: ¿por qué la crueldad? ¿Por qué la ceguera? ¿Por qué el suicidio? Pero sobre todo, ¿para qué tanto ahínco en hacer del futuro un sepulcro inevitable? Y será la vergüenza más grande que el recuerdo, y será mejor olvidarnos para evitar las ataduras de los inocentes al pasado en el que nos estamos convirtiendo. Yo no lloraré, tampoco recogeré los pedazos, ni trataré de coser tanto desgarro. Una lluvia lenta y constante habrá de lavar toda la terquedad a la que nos viciamos, y solo tendré los ojos abiertos para avistar el despertar de una nueva manera de habitar la luz de este planeta. Muy bien, a Lucy, muchísimas gracias por la lectura de sus poemas, por conversar con nosotros al principio de esta transmisión. Le voy a contar cuáles son los comentarios que nos han llegado mientras hablábamos, mientras ella nos leía. Hermoso cuando la poesía se siente y te apasiona. Bravo, Lucy Cristina, nos dice Luis Fernando González. Ana Francisca Rodas: él ha matado a la diosa y oculta su llanto debajo de la mesa. Potente poesía, un abrazo. Mónica González: hermosos. Alfonso Rendón: me encantó La Negra, hermoso poema. Jaico Jiménez: belleza. Arley Valencia: a mí también me encantó la poesía que le hizo a la hermana La Negra. Juan Mauricio Ochoa: Lucy es de palabra social, de libertad y de conciencia cultural profunda. Tremenda poeta, un fraternal abrazo. Arley Valencia: me gusta mucho cómo Lucy lee poesía. Laura Catalina: poeta, tú que sacas tu corazón por esa boca, déjame disfruta de todo, muy contenta, poeta, tú eres la diosa. Y Luis Fernando González nos dice finalmente: tus palabras son un bálsamo para el alma. Lucy,
Nuevamente, muchísimas gracias. Te dejo con la gente para que te despidas de ella. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a ti y al Festival Internacional de Poesía de Medellín. Realmente estamos hermanados por la poesía y ha sido para mí una de las experiencias más ricas poder compartir, poder escuchar a grandes poetas en estos festivales y poder compartir con la gente que lee, que escucha poesía. Así que yo les agradezco muchísimo esta invitación y bienvenidos a Panamá también a través de mi poesía y a través del arte. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias por estar ahí. Son varios nombres los que reconocemos. Recuerden que el festival cada vez está más cerca. Mañana vamos a estar a esta misma hora, 6:30, con el poeta de Guatemala, Francisco Morales Santos. Entonces Sí. nos vemos. Buenas Luego. noches. Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. Madre tierra de ondulante vientre. Desde el 1 de agosto hasta el 10 de octubre. Auspicia Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura de Colombia, Revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial. Conéctate por www.festivaldepoesiademedellin.org.